Óyeme, óyeme, es la hora ideal para amar, para amar. Óyeme, óyeme, maravillosa luz, la del atardecer, cuando todo es un grito de amor, me figuro que el eco es tu voz. Vale por mí. Estupendo, José Luis. Con esto ha terminado tu actuación en la peli. Gracias. Enhorabuena, muchacho. Enhorabuena. José Luis, bueno, que nos están esperando en los estudios de grabación. Es verdad, tenemos que grabarlos. Ya nos hemos retrasado 20 minutos. Y la orquesta está corriendo y tendrás que cambiarte de traje. Me voy así. ¿Qué más da? Entiendo. Bueno, pero mirando hacia la cámara. ¡Apaguen esa mierda! Estamos rodando igual. José Luis, déjate ahora de conquista. Como sigas gruñendo, te llevo otra vez a 80. Si piensas correr, toma un taxi. Yo no acabo cardíaco por tu culpa. Hay que saber medir el tiempo y cuando pasa una chica como esa, dedicarle unos segundos. Vámonos deprisa, pero despacito. Deprisa, pero despacio. Si te entiendo, que me mate. Sí, espere. Señorita, es para usted. ¿Diga? Ah, hola, Alberto. Un momento. Lo siento, Magda, te llama tu querido representante. Pero está en Madrid. Eso parece, se oye muy mal. Supongo que habrás preparado el terreno. Te habré dicho que estoy destrozada, que necesito descansar, que soy una mujer. Te advierto que está más hueso que nunca. Querido Alberto, ¿ya en Madrid? ¿Cómo? ¿A Egipto? ¿Siria? ¿Líbano? ¿Arabia Saudita? ¿India? Bueno, te veré en el hotel y hablaremos. Sí, a las 5. ¿En qué hotel del Cairo encargo habitaciones? En cualquier pirámide. Porque como no me convierta en momia, no voy a Egipto. Bueno, voy a ver al maestro. En cuanto acabe, me reuniré contigo. Si no estoy aquí, estaré en la sala de grabación.
¿Qué está usted haciendo? Muy gracioso. Eso mismo le pregunto yo. ¿Es que no había otro lugar en Madrid para aparcar su coche? Supongo que sí. Yo venía aquí. Claro que se llegó a saber cómo conduce usted. Mire, amigo, no tengo ganas de discutir. Si cree que le he estropeado algo ese chisme, se lo pago y en paz. No quisiera que por culpa mía lo echaran del taller. ¿De qué taller? Del suyo. Ah, sí, claro. Nada, si cuanta más prisa se tiene... Cierre el aire. Eso se dice muy fácil, pero hay que acordarse de tantas cosas. El aire, el freno, la palanca... La modista, la manicura, y además Egipto. Y yo no voy a Egipto. Hace usted muy bien. Yo en su lugar tampoco iría. Y como este chisme no camina y yo tengo prisa... Si en estos casos lo mejor es tomar el metro. El metro no, pero un taxi... Ahora mismo. Haga usted el favor de que me arreglen ese trasto y llévemelo al Comodore. Me llamo Magda Valeri. Y si he estropeado algo de ese coche, que me lo cargue. Es usted muy amable. Amable, no sé. Pero que no voy a Egipto, eso lo saben en el Cairo. Estupendo. Me gusta. Es una voz muy bonita. ¿Sabes quién es esa cantante? No. Magda Valeri. Ah. Acaba de llegar de una tournée por Europa. Y nos han dicho que va a Benidorm. Es preciosa. ¿Son las llaves de su corazón? Para ponerlo en marcha. Preparados, atención, va a ensayo. Sí, vale, para avisarme que me esperas. Sílvame cuando esté solo la escalera, porque tu silbidito de amor me dirá que yo puedo subir sin temor. Sílvame tú, por favor. Sílvame que yo seré feliz con eso. ¿Se da cuenta por qué no había chispa? No muy claramente. Yo sé conducir, pero de motores no he aprendido gran cosa. Sí, es muy fácil. Tenga en cuenta que la bobina de baja, la batería, el interruptor y el contacto van en serie, cerrando el circuito por el polo negativo de la batería y más. Ah, claro, claro. ¿Ve cómo es fácil de comprender? ¿Cuánto le debo? 300 pesetas. Ahora marchará como una seda. Questa gira per l'Oriente Medio è la più grande che io ho realizzato. Me he comprometido con tutti gli empresari. He fatto tutta la pubblicità. Ma io dico, non ti interessa conoscere Damasco, Siria, fantasia orientale, violine, il sogno di tutti gli artisti? Per me è una pesadilla. Ma perché? Perché sto cansata di tanto viajar. Necesito una settimana di riposo. Ma è l'arte, il mio dinero. Quiero decir che deve avere un'altra ragione. Ti lo ordeno, carissima, parla. Pues sì, l'hai, Alberto. No sabes. Voy a casarme. Ingratitud humana. Esta cosa me la ha dicho due volte. Una en Suiza y otra en Berlino. Y afortunadamente para mí sigue soltera. Esta vez dice la verdad. Ha encontrado un amor. Va a casarse. Yo no comprendo para qué quieres un marido con lo cara que está la vida. ¿Quieres ir a abrir? Sí, pues. ¿Qué desea? Vengo a traer las llaves del coche. ¿Usted es el...? ¡Qué cambio! ¡Qué elegante! No lo hubiera reconocido. Por favor, espere un momento. Lamento no poderte presentar a mi novio. Tuvo que salir de viaje. Asuntos de familia. Ah, con que no hay novio, ¿eh? No hay novio, no creo nada. Necesito una prueba. Pues puedes salirte con la tuya ahora mismo. El novio de Magda acaba de llegar. ¿Eh? Avanti, avanti. Tendré mucho placer de conocerlo. Ahora mismo. Desconfiado. Pobrecita, no carbura bene. Diga todo que sí, se podrá ganar una buena propina. ¿Cómo dice? Vea lo que vea y oiga lo que oiga, usted diga que sí. ¿De acuerdo? Ah, se trata de Egipto. No me diga más. ¿Acerté? En toda la diana. Sea cauteloso, pocas palabras y a todo que sí. Ah, y sea muy cariñoso. ¿Con usted? No, con Magda. ¿De acuerdo? ¿Y si digo que no, qué pasa? ¿Qué me hace usted polvo? Siga como está. Ah. Bueno, aquí le tenéis. Oh. Eso es. Ahí está.
Venía a traer las llaves del coche. Ea, no hay que ser rencoroso. Estaban peleadillos, ¿sabes, Alberto? Pero ya pasó. Con que leí el novio de Magda. Sí. Tanto piacere. Supongo que me conosce, ¿no? Sí. Si non lo vedo, non lo credo. Sì. Y digo yo, ¿la boda será pronto? Sì. ¿Cómo parla questo muchacho? ¡Qué facilidad de palabra! ¿Ma dónde lo conociste? Me perdonas, cariño. Mio caro amigo, yo quisiera charlar un poco con usted si Magda no se opone, claro. Sí. No, ahora tenemos tú y yo que hablar de tantas cosas. Bueno, pero podríamos cenar juntos, ¿eh? Sí. ¿No? No. Él y yo cenamos solos esta noche. Oh. Yo quisiera hablar un poco de lo de Egipto. Pero si de Egipto no quiero ir a hablar ni una sola palabra. Mio caro amigo, esta cosa es muy importante para mí, para ti, para Magda. Per tutto il mondo. Va usted a Benidorm? Sì. Però non avevi detto che non podías ir? Sì, però... Magnifico. Cambio mis planes y en Benidorm hablaremos. Arrivederci, caro. Carissima, portati bene. Grazie. Bueno, che ni siquiera merezco una felicitación. Felicitación. Claro, pero tú te das cuenta de la que has organizado. ¿Qué hacemos ahora con este señor? Supongo que no pretenderán ahora que el que se vaya a Egipto sea yo. Mujer, yo pensé que así se arreglaban las cosas. Pues, las has arreglado de una forma rica. En fin, ya veremos si las enderezo yo. No, de pinta no, no está mal. A mí me parece un muchacho estupendo. Muchas gracias. Por otra parte, viéndole nadie diría que es un mecánico. Y sabe comportarse. Servir, desde luego puede servir. Depende para qué. Bueno, espere, si me lo permiten. ¿Es casado? Hasta ahora no, pero como se están poniendo las cosas, pues... Ya, ¿qué tenía el coche? Cosa del encendido, una derivación. Como la bobina y el contacto y todas esas cosas van a la masa del polo negativo, pues faltaba chispa. Ah, claro. Usted en el taller no ganará mucho, ¿verdad? Nada, vamos, muy poco. Y tengo que mantener a toda la familia. Pero no habíamos quedado en que era usted soltero. Y lo soy. Se trata de mi madre, de mis hermanos, de mi abuelita, la pobre. Decididamente tendrá que ser mi chofer. Al que tenía lo despedí en París. ¿Pero es que ya no soy su novio? Mi novio tendrá que serlo solo delante de ese señor que se acaba de ir. Uh-huh. Para todo el mundo será mi chofer. Uh-huh. Y como ha cometido la ligereza de decir que iba a Benidorm... Es que tengo que ir allí por asuntos profesionales. Bueno, en este caso, vendrá con nosotras. 3.000 pesetas al mes y gastos pagados. ¿Conforme? Si no hay otra solución. No la hay. Pero quiero darle las gracias por lo bien que se ha comportado. No merece la pena. Ahora iré a ver al jefe para comunicarle que dejo el servicio. Es natural. Salimos mañana. Así que a las 10 aquí con su equipaje. Conforme. Hasta luego. En cuanto a ti, sé que lo has hecho por ayudarme, pero a lo mejor has acertado. Mecánico, novio o chofer, eres una monada, hija. No sé qué más quieres. Enamorarse. Amigo mío, allí también hay que casarse. Yo quiero dar un triste amor, tíralo al mar de Benidorm. Lo transportaré, madrugaré, trabajar. Para cantar. Cantar. ¿De dónde sales? De una novela. ¿Cómo? Escuchadme y juzgad. Desde las 4 de la tarde soy el chofer de una mujer estupenda. Desde las 6 soy su prometido. A las 6:05 casi me da su primer beso. Y desde ese momento soy su acompañante a Benidorm. ¿Qué os parece? Oye, José Luis, tantas mezclas. ¿No será que has bebido un cóctel explosivo? Lo explosivo viene ahora. Esa mujer es Magda Valeri. ¡Fambomba! Como aventura es de las que no quedan. Anda, anda, que estás como una chiva. Calla, metódico. Me lleváis las maletas en la furgoneta y allí nos veremos.
Este encuentro con Magda Valeri puede ser el motivo para una bella melodía. No, son las joyas de la señorita. Ah. Se va a eclipsar la mañana. ¿Cree que ese es el saludo propio de un chofer? Perdón, la señora viene resplandeciente. Está hablando con unos hombres. ¿Y qué? Les decía no sé qué de esta misma noche. ¿Eso del coche? Uh-huh. Serán amigos. Puede que sí. No olvidéis nada, ¿entendido? Chao. ¿Conoce a los del coche de atrás? No. Me pareció que hablaba con ellos. ¿Yo? Uh-huh. Ah, sí, me preguntaban si había un buen restaurante en el pueblo próximo. Les he dicho que no sabía. Chofer de Magda Valeria, a las órdenes de su rival. ¿Qué título más sugestivo? Sugestivo, ¿eh? Esa mujer es un peligro para José Luis. Le llevará por donde quiera, le deslumbrará, le hará perder los frenos y ¡zas! Se dará el batacazo. Eso es esa bonita novela. No, hombre, eso es un accidente de carretera. ¿Cuántas? Materialistas. 20 litros. ¿Qué sabéis vosotros del amor? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ocurre? No lo sé. ¿Tendrá que bajar a verlo? Sí, claro. ¿Qué habrá pasado? Él lo arreglará enseguida. Qué bien hemos hecho no venir solas. ¿Da con la avería? Ya estoy dando. Buenas. ¿Me permite? Sí, sí, sí.
Ya está. ¿Quiere accionar la puesta en marcha? Arreglado. ¿Te gusta la mecánica, muchacho? Sí, señor, sí. Esto era poca cosa, pero ¿has visto cómo se hace? ¿Eh? ¿Ya sabes una cosa más? Parece que ahora marcha bien, ¿eh? Toque madera. ¿Permite un momento? Sí. Es que este cablecito está suelto. Ya, ya, ya está. Vamos, súbete. Puedes hacernos falta. Sí, vamos, bien. Vamos, vamos. Tengo habitaciones reservadas a nombre de la señorita Valerie. Llame anoche por teléfono. En efecto, una de dos camas. Pero no me quedan habitaciones libres de servicio. ¿Y dónde va a instalar a mi mecánico? Dispongo de un dormitorio en el mismo piso de la señorita. Si no hay otra solución. ¿Quieren llenar la hoja, por favor? Ahora, un autógrafo, si es tan amable. Encantada. Gracias. Ya está encerrado el coche. Muy bien. ¡José Luis! Perdón. Querido José Luis, chico, cuánto me alegro de verte. Yo también. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Escucha, Marcela, yo vengo de incógnito, ¿sabes? Ah, comprendo, para que no te molesten tus admiradoras. Mejor, así no tendré rivales. No exageres, ojalá fuera por eso. Habitación número 6. Mira. Perdone. Buenas tardes, somos los Carletti. Buenas tardes, señores. Recibí su aviso de reserva. ¿Quieren llenar las hojas, por favor? Los del coche que iba detrás del nuestro. Y vienen también aquí. Ay, que no sé por qué me parece que hemos tomado un chofer un poco extraño. No me gusta nada todo esto. Bueno, Marcela, encantado de saludarte, ya sabes. Descuida, seré discreta. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chofer. ¡Ay!
¿Hay cuarto de baño en todas las habitaciones? Sí, señor, en todas. Bien, gracias. ¿Quieres rellenar este impreso, por favor? Te digo que todo esto es muy sospechoso. ¿Por qué hablaba con ellos y quedaron para la noche? Y luego, cuando tú le preguntaste si los conocía, él dijo que no. A lo mejor no oíste bien. Hay gente muy rara. Oh, ¿y la pelirroja? ¿Qué me dices de la pelirroja? ¿Qué te voy a decir? Nada. Ya estoy aquí. ¿Si quieren algo? Dígame una cosa. ¿Quién era esa pelirroja? Dice usted la del pelo rojo. Hasta ahora no he visto ninguna pelirroja con el pelo negro. Pues fui su chofer. ¿Nada más? Nada más. Ella me estimaba mucho. Ya lo he visto. Tengo la habitación en este mismo piso, así que cuando quieran algo... Yo a mi chofer solo lo necesito para conducir el coche. Quería decir que... No he comprendido. Puede retirarse. Hasta luego, señorita Magda. Adiós. Adiós. Ha entrado en la habitación de uno de sus hombres. Sí, y ahora llegan otros. Aquí hay misterio. Sal y acércate a la puerta. A ver si consigues enterarte de algo. Y si llega otro cuando esté escuchando, entonces disimula como si se te hubiera caído algo al suelo. Me da miedo. Anda, tonta, yo vigilaré desde aquí. Si veo acercarse a alguien, toseré fuerte. Me han dicho que uno de los que van a actuar en el festival se ha traído a la banda de su pueblo. ¿Y son muchos? 15 contando al director. ¡Qué tío! Oye, José Luis, ¿a ti te gustaría actuar con una banda numerosa y hablar? ¿Cómo es importante seleccionar a la gente? Que todos conozcan sus profesiones para que quiera llevar más banda que vosotros. Bueno, concretando, ¿estáis dispuestos a trabajar de firme esta noche? Claro, desde luego. Entonces, después de cenar, si os parece. De acuerdo, de acuerdo. Nos reuniremos en el comedor. Y ya sabéis, a José Luis no le conocemos de nada. Ya, ya. De acuerdo. ¿Vamos a nuestra habitación? Andando. Agua, agua. Luego, luego, ¿qué? Horrible, algo siniestro. Todavía estoy temblando. Habla, mujer. Magda, perdóname. Yo he sido la culpable de que te relacionaras con ese tipo. Pero bueno, ¿qué has oído en definitiva? José Luis y los del otro coche forman una banda, como esas de Chicago, y tienen planeado algo para esta noche. ¿En el hotel? No lo sé, no lo han dicho. Parece increíble. Un muchacho tan correcto, tan educado, tan... Porque es un ladrón de guante blanco. Y cuando yo me fijo en un detalle, voy a avisar a la policía. Pero sin que haya ocurrido nada, sería inútil. Además, piensa que te hubieras equivocado. Entonces, esperaremos. Y eso sí, hay que estar con 100 ojos. Y el maletín de las joyas. No lo soltarás en toda la noche. Y si intenta quitártelo, ya veremos. Quita el maletín. Ahí se ve demasiado. Ya viene. Buenas noches. No sé si estará bien que el chofer cene en la misma mesa que la señorita. Hay otras mesas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Buenas noches. José Luis. Precisamente venía a cenar contigo. Encantada. De modo que no se queda aquí porque es mi chofer. Y se sienta con esa de la que ha sido chofer también. Él preguntó primero si le hubiéramos dicho que se sentara. Habérselo dicho tú, que eres mi secretaria. Pero siendo un delincuente... No estamos seguras de que lo sea. Bueno, mañana al mediodía le diré que tiene un puesto en nuestra mesa. Eso es. ¿Sospechas que pertenece a una banda de ladrones y quieres invitarlo a almorzar con nosotros? No, si a mí me da lo mismo. Cállate, no dices más que tonterías. Ya están ahí los otros. Ni saludarse, qué cinismo. ¿Será de verdad un gángster? Yo es que me resisto a creerlo. Mira, tan guapo. Eso es lo de menos. Pues la pelirroja no parece que piensa lo mismo. Vamos, si nos falta el postre, no tengo ganas de postre. Yo sí, tú tampoco. Como tú quieras. ¿Señorita Magda Valeri? Sí. Soy enviado de una cadena de periódicos catalanes. ¿Sería tan amable de concedernos una entrevista? Con mucho gusto. Muy bien. Mañana a las 11, llámeme a la habitación. Muy agradecido. Señorita, por favor. Olvidó su maletín.
fatiga, las joyas. ¿Las joyas? Pues cuidado, nunca se sabe quién puede encontrar. Gracias, caballeros. Si todo el mundo fuera tan decente como usted... Muy amable. Vamos. Oye, ¿qué tienes tú que ver con Magda Valen? Coincidimos en el viaje. Nada más. ¿Tienes algún compromiso esta noche? Uno de carácter profesional. Voy a ensayar con mi orquesta. Nuestro amigo José Luis no pierde ritmo. Ah, el amor. El amor en esquema es un triángulo. ¿Sí? Completo. La mujer es la hipotenusa. ¿Y los hombres? Los catetos. Eso se merece un acorde en fa mayor. Yo no sé lo que me pasa con tu amor que a mí me ha herido. Yo no sé por qué has querido ver ya roto a mi pobre corazón. Nuestro amor ya ha terminado. No hay remedio para nuestra desventura. Yo no sé por qué locura tú has querido destrozar mi corazón. Si otra voz, si otros ojos tú querías, si mi amor no vale nada, porque hiciste crecer con alegría el calor que había en mi alma. Yo no sé lo que me pasa con tu amor que a mí me ha herido. Yo no sé por qué has querido ver ya roto a mi pobre corazón. La ra ra y la 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 ra la 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 ra. La ra ra y la 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 ra la 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 ra. La ra ra y la la ra ra la 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 ra. La ra ra y la 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 la. Si otra voz, si otros ojos tú querías, si mi amor no vale nada, porque hiciste crecer con alegría el calor que había en mi alma. Yo no sé lo que me pasa con tu amor que a mí me ha herido. Yo no sé por qué has querido ver ya roto a mi pobre corazón. Habíamos hablado de otra copa, no de otra botella. Yo no me emborracho nunca. Oh, no. No. Nadie me ha visto no. Tan...
cantar trompa para que se fije en el lunar. Marcela, esta es tu habitación. Supongo que no intentaréis entrar. Supones muy bien. No, no. Entonces te daré un besito por mañana, buen chico. Mañana, ahora hay mucha gente. Yo no veo a nadie. Vete a dormir. Vete. Que ya voy. ¡Qué trompa! Sí, enorme. Como la mía. Vamos. Ahora, a la luz del día, resulta ridícula la historia de esa banda que me contaste anoche. Eso lo has leído en una novela. Pues tú vas a leer esa historia en la página de sucesos, ya verás. ¡Mis alhajas! ¡Me han robado mis alhajas! ¡Y el ladrón tiene que estar aquí! ¡Búsquenle! ¡Deténganle! Le buscaremos, señora, pero cálmese. ¿Qué hacen que no le detienen? Hable usted abajo, por favor. Buenos días, señoritas. Perdonen que les molestemos. Anoche ha ocurrido algo muy desagradable en el hotel. En fin, les presento a doña Carmelita, una antigua cliente nuestra. Y a los inspectores, señores López y Grande. Me han robado mis joyas, todas mis joyas. Venga, pregunten, pregunten. ¡Qué cinismo! ¿Cinismo? Algo horrible, repugnante. Sí, eso, repugnante. Figúrense que entre esas joyas tenía un broche que me regaló un príncipe ruso en mi juventud. Una joya histórica. ¿La guardaba en su habitación? Sí, señorita, y tenía la puerta cerrada con llave. Se ve que el ladrón era un buen mecánico. Vamos a ver, ¿ustedes escucharon algo anormal? Sí. ¿Qué es lo que oyó? Pasos. Debo advertirles que mi secretaria, cuando tiene pesadillas, siente pasos y carreras. Así se levanta de cansada. ¿Usted no oyó nada? En absoluto. Tengo el sueño bastante pesado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que a mí me va a dar un soporcio! Tranquilice, señora, iré a los inspectores ante sus investigaciones. Tranquilícese. ¿Pero por qué no buscan un policía? ¿Necesita de mis servicios? No. Estos señores dicen que han robado anoche unas joyas. Ah, sí. Anoche vi un tipo que me resultó sospechoso. ¿Dónde? En el pasillo del hotel. ¿Se fijó usted en el aspecto de ese individuo? Sinceramente, no estaba para fijarme en detalles. ¿Puede usted decir a qué hora le vio? Alrededor de las 3 de la madrugada. ¿Acostumbra usted a retirarse tarde? Algunas veces. Depende de las circunstancias. Está bien. Perdonen la molestia. Tal vez les necesitemos más adelante. Y a usted principalmente. Estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Buenos días, señor. Adiós. Buenos días. Tiene usted una sangre tipo esquimal. Tenemos que hablar. Venga conmigo. ¿Llamaba? ¿Usted ser español fuerte? ¿Mandé? ¿Usted ser español fuerte? Se hace lo que se puede. ¿Usted ayudar a mí? ¿A qué? Coche estropeado, empujar. Bah, yo creí que era otra cosa. Venga. Bye, bye. Español fuerte, no te digo. Debe prometerme que devolverá las joyas robadas. Pero bueno, a ver si nos entendemos. No, nada de cambalaches. Oiga, somos honradas. No, si eso no lo dudo. Mire, José Luis, a pesar de que ha representado muy bien su papel, hemos descubierto cuál es su verdadera personalidad. Y que tiene una banda. Y hasta una pelirroja. Como los gángsters de Chicago. Debe ser una interferencia. Dice que José Luis es el jefe de una banda de gángsters. Nos parece divertido. Para mordarse. ¿Canastos? Pues no debe ser una interferencia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice ahora que nosotros somos una banda de gángsters. ¿Y tú se lo has dejado creer? Pero sí, es muy divertido. ¿Qué dice? ¿Qué dice ese insensato? Casi nada. Dice que es muy divertido que seamos nosotros ladrones. Divertido que nos metan en Chirona por uno que debía estar en Leganés. Claro.
Magda quiere redimirme, hacerme un hombre de bien. No es hermoso. ¿Pero de qué te va a redimir? De mi vida de errores, de mis perversas compañías, que sois vosotros, de mi pelirroja, que es Marcela, en fin, de todo lo malo que me rodea. Pero oye, ¿tú crees que nosotros...? Es ella quien lo cree. Ahora tengo que hacer, pero en el comptoir os dejaré dicho dónde estoy. Ya nos veremos más tarde. Adiós. Pero oye, oye, esto es para morirse. Magda, por lo visto, le ha repartido también papel a Marcela. Y debe ser como la amiga oficial de todo gánster que se precie. Somos unos gánsters alegres y felices. Te he visto, te he seguido. Con un piropo, te he parado. Eras muy guapa, eras fantástica. Eras pequeña, así, así. Me has mirado, me has hablado y me has hipnotizado. Eras muy guapa, eras fantástica, eras pequeña, así, así. Yo no sé qué me has clavado en mitad del corazón. No ha sido una flecha, debió ser un pequeño arpón. Pues con él tú me has pescado. Y de ti, ay, pobre de mí, me he enamorado. Eras muy guapa, eras fantástica, eras pequeña, así, así. Tus caprichos me han dejado. Al arrastre, sí, liquidado. Eras muy guapa, eras fantástica, eras pequeña, así, así. Tú fumabas Chesterfield y bebías whisky ron. Y del aire yo vivía igualito que el camaleón. Pero otro novio te has echado y la furia me ha cegado. Os he encontrado, me he acercado, le he parado, le he agarrado. Dos guantadas me ha pegado, tú me has dicho, desgraciado. La pistola has sacado y en mis ojos te has fijado. Dispara. Dispara. Chiquilla, qué ingrata eres. Y pensar que eras muy guapa, eras fantástica, eras pequeña. Así, así. De Argentina y unos ojos me obligaron a quererte al sentirme de repente madrileña. Buenos Aires hoy me llama desde adentro y me voy para cantarle mi alegría. Vine casi de pasada a conocerte y los años se me fueron como un día. Ya prometido di Magda in persona, come va? Sperava averle per qui tan pronto. Solo vengo para comer y tratar de convencerle a usted che autorizzi a Magda a cumplir questo contratto. No, 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 mire usted, de eso hablamos mejor después de la boda. Boda, boda, boda.
puede un muchacho grande como usted hablar y disposta a juventud perdida, en fin. Cada cual muere como si le da la gana. Sí, claro, es lo que digo yo. Yo soy muy obstinado y tengo reservada mesa en el parador de Pache. Un poco de vino, un poco de música, pasta chuta, en fin. Como usted quiera. Vine sola y hoy me vuelvo acompañada del amor que a mí me dio su melodía, que es el mismo por el cual me fui quedando y los años se me fueron como un día. ¡Chao, Madrid! Ya ves que no te digo adiós, te digo pensando volver. ¡Chao, Madrid! Al partir te doy las gracias por el sol que a mí me dio toda su luz. ¡Chao, sido inútiles mis consejos. Estoy contenta de que no me haya defraudado. ¿Sí? Pues le aseguro que esta misma noche romperé con mi banda. Les diré, esto se acabó, aunque me liquiden. No, no harán eso. Sí, son muy peligrosos, pero no me importa, está decidido. Quiero ser digno de esa confianza que ha puesto en mí. Mira, juventud, divino tesoro. Io nel fondo sono un sentimentale. Mi interessa molto la felicità di Magda. Il mio 20%, claro. Ah, l'amore. Sono stato innamorato una volta in Afghanistan. Lei conosce Afghanistan? Ma chi va a conoscere? Sono stato innamorato di una ragazza, mamma mia, chi ragazza? Marcella. Però me dejò. Non lo capisco. Un uomo di mia intelligenza e mia bellezza, non l'hai. Prego, voglio fare una conferenza con Alaska. Ahí está ese insensato. Vamos a hablar con él, Enrique. Pero que nos vea serio. Vosotros esperadnos. Vamos. Ahí están tus... Bueno, estos miserables. Canallas, vienen por mí. Conozco su táctica. Déjame, les saldré al paso. No, no vayas. Tengo miedo por ti. Estate tranquila. Delante de tanta gente no pasará nada. Lo peor es luego. Hola, jefe. ¿Es que no querías saludarnos? Lárgate, luego os veré. Los muchachos quieren hablarte. ¿Qué les digo? Me dais asco. Largo. ¿Te das cuenta cómo me mira la amiga de Magda? Sí, la verás flechando. Este aire que tengo de matón me favorece. Ese bolsillo va a ser un motivo para empezar una charla con ella. Ya verás. Perdone, casi me muerde. La policía. Estoy acorralado, tengo que salir enseguida. ¿Quieres ayudarme? Sí. Vamos bailando hasta alcanzar la terraza. Ya te dije que aquí no le encontraríamos. Dos copas. José Luis. Déjame, no me hables. Hoy empiezo otra nueva vida. Pero bueno. Una ficha, per favore. Alberto, ay, mi Dios, lo único que faltaba, tú por aquí. Mio grande amore, Marcella, te he estado buscando per tutto il mondo. Y yo escondiéndome de ti en todos los países. ¿Y vienes como cantante a questo festival? Después de tus magníficos contratos lo he dejado. Ahora estoy de espectador. ¿Y tú? Yo traigo una cantante formidable, Marcella, Marcellina. Yo digo, ¿no podríamos salir juntos esta noche? Si no hay más remedio, espérame en el Miramar, a las 10. Mi vida no será vita hasta las 10. Arrivederci, cara.
que eso siga influyendo. ¿Se figura que no me doy cuenta? ¿Cree que no he sido feliz esta tarde, olvidándome de lo que soy, junto a ti? Pero siempre hay tiempo para cambiar de vida. Estoy decidido a ello, pero varias veces lo he intentado y siempre fracasé. Quizás si tuviera una mujer junto a mí que me quisiera, pero es tan difícil. En fin, nos hemos encontrado un momento, pero la vida nos separa. Adiós, Magda, y gracias. Desde aquí continuaré solo. José Luis, espera. ¿Puedo ser yo esa mujer? Tú. Pero hablas en serio. Con toda mi alma. Magda, creo que no tengo derecho. Quiero decirte la verdad. Calla. Ahora nada. Habrá tiempo para hablar. Que lo sabe. Con que José Luis resulta que es un cantante magnífico. Te pido una vez más que me jure que esto que ha dicho es vero. Te lo juro. Pero recuerda que me has prometido no descubrir nada. Yo no descubro nada, lo descubre todo ella misma. ¿Qué estás tramando? Ah, será algo colosal. Yo saco la fotografía, la pongo delante de la nariz. Ella guarda, me pregunta, yo respondo. Yo he prometido no decir niente, mas de responder no he dicho nada, cara. Traidor. Marcela, guarda, cara, espera un momento, cara. Y después de meditarlo mucho, he llegado a la conclusión de que estoy loco por ella. Y lo más importante, amigos míos, es que ella me quiere. Y en vista de eso, le haces creer que eres un ladrón. Que somos unos ladrones. Las cosas han venido así. ¿Qué culpa tengo yo? En el fondo hemos tenido suerte, porque si llega a pensar que somos toreros, me veo toreando un Miura. Marcela.
Marcela, Marcelina, ma cara, yo te prego, ascolta, cara, yo te... Te recuerdo que soy muy mala enemiga, Alberto. Y yo te recuerdo de que Alberto malatesta, ma Martini no se ha burlado nadie todavía. La habitación de la señorita Valeri, por favore. Tanti gracias. Magda, Magda. Ah, está bella. Necesito hablar urgentemente con Magda. ¿Ma qué te importa? ¿Qué hace? Bañándose. Ma qué manía. Espero en el hall del hotel. Eso es. Tengo una noticia bomba. Cenando con una amiga he descubierto la verdadera personalidad de José Luis. En cuanto Magda se entere, se va a armar una marabunda aquí, mamma mía. Magda, Magda, Alberto lo sabe todo, sabe que José Luis es un ladrón y dice que lo va a denunciar a la policía. ¿Qué? Ahora que parecía que lo estabas redimiendo. Hay que gritarlo. Localízame a José Luis por teléfono inmediatamente, ahora mismo. ¿Y del festival qué? ¿Vas a actuar o te vas a dedicar a robar carteras para no desfaltar? No, actuaré, actuaré. Entonces lo descubrirá todo esta misma tarde. Naturalmente. Claro. Yo me las arreglaré para que no presencie mi actuación. No sé cómo, pero me las arreglaré. Señorita Valeria al teléfono. No, se llama. Anda, anda. Ah, mi siniestro amigo, ¿cómo va? Buenos días, Alberto. Perdone un momento. Le espero en el bar. Hasta ahora. El asunto se pone espeso. Y ese canalla está dispuesto a hacer perjuro. Adiós, amor. ¿Cómo, amor? Sí, hija, que tú no estás al tanto de las últimas novedades. José Luis ama a Magda. Y lo más importante es que Magda ama a José Luis. Pues en cuanto José Luis se entere de que sin querer he sido yo la que lo ha estropeado... ¿Qué hacemos? José Luis es nuestro amigo, ¿verdad? Claro. Está en peligro lo que él cree su felicidad, ¿no es esto? Sí. ¿Y dónde está el peligro? No querrás insinuar que lo que sobra es Alberto. Algo así. ¿Qué harían unos gánsters con un tipo así como Alberto? Una piedra y al mar. Hombre, quizá un poco violento. Pero, hombre, despacharlo es demasiado fuerte. ¿No habréis tomado en serio vuestro papel de gánster? A lo mejor se arreglaba todo con un inocente rapto. Genial. ¿Pero cómo? Yo lo he estropeado. Yo lo arreglo. Veréis. Lo único cierto de todas estas mentiras es que la quiero. Y de verdad pienso casarme con ella. Y dale con el casamiento. En cuanto Magda se entere que le ha engañado, le hace un agujerito en la cabeza. Don Alberto Malatesta. Soy yo, vení aquí. El presidente del festival que acaba de llegar en su motora le espera en el embarcadero. Tanti gracia. Ah, la popularidad. Todo el mundo me reclama. Presidente, ministro, policía también, claro. Prego, excuse un momento. Digo, prego, ¿es usted el presidente de questo? ¿Mande? Digo, ¿es usted el presidente de questo festival? Ah, no, señor, no. El secretario solamente. Ah. ¿Qué lo vamos a hacer? Servidor de usted, mucho gusto. Señor Malatesta. Eso mismo. ¿En qué puedo serle útil? Verá usted, resulta que el señor presidente le gustaría cambiar impresiones con usted sobre la actuación de la señorita Valeri. Va bene. Y le espera a usted en la isla, o sea que suba usted a la canoa y así podrá verle. Está suba, bien, suba. Va bene, gracias. Suba. Ma questo señor, ¿qué quiere entender? Ma nada Marcela, Marcela, no, ¿ma qué significa esto? Esto significa, mi querido Tritón, que como no sea nado, no vas a volver a puerto hasta después del festival. ¡Puesto es un rapto! ¡Puesto es un secuestro! ¡Puesto tiene cárcel! ¿Es posible? ¿Y el ser un traidor que se burla de sus promesas? Marcela, para con esta máquina en la esquina, te lo ordeno, para. Tú no sabes nadar y yo sí. Es necesario que sepas algo muy importante. Dime. No soy lo que tú supones. Pero, ¿no has devuelto las joyas? No es eso lo que quería decirte. Luego me lo contarás. No llego.
En cuanto termines, vas al hotel y me esperas en el vestíbulo. ¿Pero no vas a ir a verme actuar? Eso es lo que quería explicarte. Yo quisiera terminar las cosas a mi manera. Comprendo. Te esperaré en el hotel. Adiós, Magda, y mucho éxito. Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos ha cabido el honor de abrir este Festival de la Canción y ofrecerles una de nuestras interpretaciones, la que lleva por título Sílvame. Sílvame, para avisarme que me esperas. Sílvame, cuando esté solo la escalera. Porque tu silbidito de amor me dirá que yo voy a subir sin temor. Sílvame, sílvame, sílvame tú por favor. Sílvame, que yo seré feliz con eso. Tu silba parece que me pide un beso. Sílvame, para avisarme que me esperas. Sílvame, sílvame tú por favor. Sálvame que me esperas. Sílvame, sílvame tú por favor. Para avisarme que esperas. Amor. Oh, my God.
tarde maravillosa. Muchas gracias, señora. ¿Le devolvieron a usted las joyas? Sí, gracias a Dios. Entonces sí que es para mí una tarde maravillosa. Me las devolvió la policía. ¿La policía? Sí, por una coincidencia se descubrió al culpable y detenerle fue cuestión de segundos. El canalla. ¿Quién? El soplón. Chivato, soplón, me repugnas. A mí no te acerques en tu vida. Magda, mamá, la unión acaba. ¿De veras tiene usted interés por ese hombre? Más aún, señor comisario. Le quiero. No me lo explico. Ah, ¿porque usted no es mujer? Desde luego que no. Pero si lo fuera, no me hubiese fijado en un bandido que además es bastante feo. ¿Feo? Es mucho más guapo que usted. Hombre, aquí está el detenido, señor comisario. Que pase. ¡Premio! ¡Sinvergüenza! Pero, señorita, si ha empezado usted la primera. Señor comisario, ¿está seguro que ese es el ladrón? Segurísimo, y además se han recuperado las joyas. ¿Eh? Adiós. Tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es de los cisnes la armonía, es tu mirada el esplendor del día y el color de la rosa es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto, como crece en un páramo la flor, como crece en un páramo la flor. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé que te diera por un beso. José Luis que debía de cantar. ¿Cómo que no? Si precisamente acabo de comprar un disco de él y lo traigo para que me dedique la portada. Por esta razón me han emborrachado, me han raptado y me han dado una bofetada aquí, mamma mía. Magda! Secretario del festival y ti rompo la testa, avanti. Magda, escucha. Magda. Se ha reído de mí, se ha burlado, se ha... Sí, pero ¿dónde vamos? Estoy en el coche de Alberto. Ya lo sé, tengo sus llaves. Que se fastidie. Odio a los hombres. Lo importante es irse lejos de aquí. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto, como crece en el páramo la flor, como crece en el páramo la flor. Quedamos sin gasolina. Pues estamos divertidos. Porque esto es peor que una avería. Igual, porque ni tú ni yo sabríamos repararla. Claro, no estando José Luis. Perdona, se me ha escapado. Bueno, habrá que armarse de paciencia. Ahí viene el coche. ¿Necesitan ustedes algo?
No. Si nos diera un poco de gasolina. ¿A quién se le ocurre emprender un viaje con el depósito medio vacío? Lo que ustedes necesitan es un buen chofer. No te rías, no tiene ninguna gracia. ¿Y usted quiere largarse y dejarnos en paz? No necesito gasolina ni conversación. Escúchame, Magda. Todo empezó porque me confundiste con un mecánico. Yo no tuve la culpa, me divirtió el equívoco. Luego me hiciste tu novio y acepté encantado. Más tarde me convertiste en gánster y me siguió pareciendo un juego encantador. Pero me enamoré de ti. Y desde ese instante he querido explicarte la verdad. Y tú no me has dejado. Magda. Te juro que la única verdad es que te quiero. Y que tú no vas a Egipto porque me caso contigo. Pero si no me quieres como novio, déjame al menos que sea tu gánster, digo, tu chofer. Aunque debo confesarte una mentira más. ¿Otra? No sé ni una palabra de mecánica. ¿Me perdonas? Pues claro que sí, chico. Lo dije sin querer. ¿Ha hablado como secretaria tuya? ¿Vale lo que ha dicho? Vale. Magda. Dios mío, toda la banda. Attenzione! Non era empuje che hai per tutti! Il primo premio di questo festival ha corrispondito a... A José Luis! No, 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 le due! Premio interpretazione femminile Magda Valeri! E il primo premio interpretazione masculina... A José Luis! Ha un po' di champagne! Adiós! Por ti! Se ha ido tu representada, tengo una nueva para ti. ¿De qué habla? ¿Qué dice? ¿De quién es? Yo. ¿Tú? Ma, sí. ¿Ma de dónde? ¿De cuándo te ocupas? Un contrato. Un contrato para toda la vida. ¿Para toda la vida? ¿Ma de qué habla, loca? ¿De qué habla? Matrimonio. Mamma mia, matrimonio, chi dice, loca? Matrimonio. Ma no, no, no digas questa cosa. ¡Ma socorro, mamma mia! ¡Le voy a dar!